Ay, Dios mío, mira la cola. Resulta que tengo 3 billetes rotos. Dios mío. Los futbolistas. Mi pasaporte cubano. Rediseñé completamente. Yo me saco como 40 fotos. Organizar mi vida, básicamente, porque próximamente, la semana que viene, ya esa es la noticia que les tenía que dar en el vlog pasado, nos vamos a estar yendo de viaje a visitar un lugar y para mí requiere mucho, porque en ese lugar vamos a estar creando muchísimo contenido y por supuesto tengo que ver cada detalle, dejarlo todo organizado, mis cosas y tal. No es que yo sea la más organizada del mundo, pero hay que tenerlo previsto porque ahí no se va a descansar, ahí se va a trabajar. La primera cosa que hice por la mañana, que me vieron levantarme temprano y salir a la calle, fue irme a poner el puño a la tarjeta esta dichosa de vacunación, digamos, porque si no está completamente actualizada y al día, pues no me puedo trasladar del lugar. Otra cosa que necesito hacer ya, pero ya, pero ya, yo la tenía que haber hecho hace rato, porque estas cosas las tengo en mis manos desde hace tiempo. Pero resulta que tengo 3 billetes rotos de pesos cubanos. Y bueno, caballero, lo más obvio, lo más lógico es ir a cambiarlos al banco. Y a eso es una de las cosas a las cuales van a estar yendo conmigo hoy. Vean el estado en el que están estos billetes. Yo me imagino que sí me los van a cambiar, pero esto está... wow, deplorable. Y si les cuento algo, ¿quieren que les diga una cosa? Estos billetes yo los cogí en un cajero. Yo todavía no entiendo cómo un cajero automático puede tener billetes en estos estados. O sea, no estaban así exactamente, se fueron deteriorando poco a poco con el pasar del tiempo, porque esto yo lo tengo hace como 2 meses, digamos. Pero a mí me da tanta pereza ir a un banco, porque ya de por sí para comprar comida hay que hacer perras colas. Imagínense ustedes también agregar a eso un banco. Entonces para mí ir a un banco va a suponer algo demasiado grande. Y obviamente esto es importante, pero tenía otras prioridades en ese momento. Ay, Dios mío, parece que se lo comió una cucaracha. Vean lo que pusieron de nuevo, las guaguas estas. Creo que ahí adelante, después de Dubil, hay un cartel que explica cómo es la ruta que hace esa guagua y cuánto hay que pagar, si no me equivoco, o cómo hay que pagar. Thank you.
está, esto está en MLC. Pues sí, exactamente como están viendo, esta tienda es nada más para artículos de decoración de Navidad. Nada más les digo todo con que la señora de la tienda estaba jugando en su móvil porque adentro no había nadie. Para poder seguir utilizando datos y tal, y fui directamente a Telsa porque hay un rumrum por ahí, un rumor que las tarjetas ahora no tienen el mismo precio, entonces ya no tienes que comprar una tarjeta más para poder llegar al precio real de los paquetes de datos. En fin, un enredo ahí terrible. Por tanto, yo preferí cortar por lo sano, ir directamente a Telsa y recargar mi teléfono directamente desde ahí. Imagínate tú, nuestra querida Telsa. Les cuento que ayer me tocó cocinar a mí, y vean esto que hice. Por suerte me quedó comida para hoy. Andaba por ahí, que venía caminando con mucha hambre y rezando para no comprar nada en la calle, para no gastar dinero, para no malgastar, digamos, en todo caso, porque tenía ya comida que me había sobrado de anoche, ya tenía almuerzo acá en la casa. Ahora les voy a enseñar lo que hice. Lo que hice fue básicamente sazonar estos frijoles. ¿Ven por qué sirven tanto esos frijoles? Lo tengo ahí, bueno, los tenía ahí almacenados hacía tiempo. El tema es que hice judías con pollo, caballero. Ya el pollo nos sale por todas partes, y ya que los tenía acá en la casa, no es que me esté quejando, o bueno, sí un poquito, pero como ya lo tenían en la casa, decidí hacer las judías, pero echándole pollo en este caso, y sazonándolas con lo normal. Ajo, cebolla, tenía un pedacito de boniato también, se lo agregué, y un poco de puré de tomate y sazonador, por supuesto. Pero el tema es que no tenía ahumado para hacer estos frijoles, que evidentemente los requieren, y tuve que utilizar pollo. Bueno, como mejoró el día, decidí traer a Sasha al parque. Y aquí estoy yo. Ha mejorado muchísimo el día, caballero. No tiene nada que ver con lo que había por la mañana. Hoy no hay tanta gente como por lo general ayer. Solo hay unos muchachos jugando fútbol y ya. Pero este parque, por las tardes, se llena, sobre todo entre semanas, se llena de un montón de personas que vienen a correr, a hacer ejercicio y tal. Pero hoy no hay tanta gente. No sé qué pasará, se habrá mudado de parque. Los futbolistas. Después de un intento de recoger mi casa y mi cuarto, sobre todo, estamos ya en el viernes celebrando, digamos, el día de la medicina, pero bueno, hoy celebramos a los médicos, por supuesto, ya felicité a mi mamá, y aquí estoy terminando de arreglar algunas cosas. Bueno, les cuento que mientras recogía y separaba un poco las cosas que me tengo que llevar la semana que viene,
Vean lo que me reencontré. Mi cámara vieja. Esta es la cámara que yo utilicé en algún momento para grabar cuando empecé. Y luego me di cuenta que realmente me era mucho más cómodo usar el teléfono. Y ahora quisiera volver a probarla porque no me acuerdo mucho cómo era la vida con ella. Déjenme probar. Es que el tema es que no se le viera la pantalla y no puedo controlar lo que está pasando. Ese es mi principal problema con el tema de las cámaras. Buenas, buenas, por acá. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lisandra. Acá les voy a otro video. Vamos a ver qué tal sale lo que estoy intentando hacer. Y me estoy moviendo cantidad. Yo creo que no debe tener mucha estabilidad que digamos lo que estoy haciendo. Pero discúlpenme si los mareos. A ver, no entiendo qué está pasando. Ya le di en play. Y no para ponerme ahí debajo procesando. En fin, dejemos esto para después. Otra cosa con la que me reencontré y que quería compartir con ustedes porque pienso que nunca se los he mostrado por acá fue nada más y nada menos que mi pasaporte cubano. ¿Para qué me sirve esto? Muchas veces me lo he preguntado. Hubo un momento en el que sí me servía para algo en específico, pero bueno, ese momento ya pasó, no llegó a concretarse nada y bueno, aún lo tengo. Digamos que yo tengo mi pasaporte aproximadamente hace un año y medio, hace bastante tiempo, de cuando aún se podía pagar en CUC. Ahora mismo, sacarte un pasaporte sigue teniendo los mismos requisitos, pero cambió con el tema de la desaparición del CUC. De ser pagado en esta moneda a la que se nos quedó en moneda nacional. No se crean que es en dólares, ¿no? Para sacar un pasaporte no es que tengas que ir a pagarlo en dólares. Es lo mismo de siempre, ir a la parte de registro donde se hace el carnet de identidad y llevar lo equivalente a 100 dólares, en este caso sí, pero al cambio de 24 pesos, es decir, 2.500 pesos. Tienes que pagar en sellos 2.500 pesos y con eso tienes tu pasaporte. Y por supuesto, tener muchísima paciencia porque ahora mismo me están diciendo que las colas son kilométricas. Una de las cosas que más agradezco es que la foto de mi pasaporte quedó mucho mejor que la del carnet de identidad. Obviamente está vacío porque yo no he ido ni a la esquina. Por decir que por no salir de Cuba no he ido ni a la Isla de la Juventud. No es un secreto para nadie que el pasaporte cubano es uno de los más restringidos del mundo. Ya saben, para poder viajar a la gran mayoría de países, cada cual tiene su requisito y también habría que ver si ese país tiene representación en cuanto a embajada aquí en la isla. También existe una serie de países que te facilitan todo el tema del visado. A lo mejor no te solicitan visa, simplemente es tener el pasaporte y por supuesto el dinero, que no es lo más sencillo del mundo. Pero creo que es una lista de alrededor de 30 países y en este caso les estoy mencionando esto porque muchos de ustedes me han estado preguntando por el caso de Nicaragua, que recientemente sacó un comunicado con referencia al visado para residentes cubanos hacia su país y todo el revolú que se formó y los memes y todo el tema y etcétera. Yo lo de Nicaragua me lo pensaría bien y de momento no es uno de los países a los que viajaría ahora mismo, pero es algo más bien personal. Tampoco es que tenga muchas opciones entre mis preferencias. Parece que estoy hablando que yo tengo libre visado para todo el mundo, pero no es así, aunque sí, obviamente todo el mundo tiene una preferencia fija. Así que ya saben, tranquilos, no me voy a Nicaragua. Bien, en otro orden de ideas les cuento que estaba organizando un poco las cosas acá porque quiero tenerlo todo lo más organizado posible que yo pueda, por supuesto que esté en mis capacidades. Cuando uno se organiza o se preorganiza, no lo sé, cuando uno tiene una especie de plan, el proceso de crear contenido sale muchísimo más fluido y por supuesto creo muchísimas más cosas para ustedes, para acá, para el canal, para Facebook, para Instagram, incluso hasta para Twitter. Rápidamente les voy a ir mostrando algunas de las opciones de ideas que tengo. Y en primer lugar está esto que tengo puesto. Esta blusa que tengo puesta específicamente me la hice el otro día. No era así, la transformé un poco. Ustedes saben que yo soy un poco una loca de ir transformando las cosas. De darle mi toque personal, que a lo mejor no me gusta el diseño que tiene. La blusa está de lo más bonita, pero era un crimen no utilizarla porque no me gustaba el diseño que tenía. Entonces la rediseñé completamente. Era, ojalá me encuentre una foto por ahí. Creo que no le llegué a hacer foto de antes. Así fue como quedó este resultado final. La blusa era completamente hasta aquí arriba, pero la parte de arriba no me gustó y fue lo que le quité. Y por supuesto le dejé el bordado original que tenía, que aquí lo pueden ver. Ahora se los voy a mostrar en el espejo o alejarme un poco de la cámara para que me vean bien. Y así vendría quedando la primera opción. La verdad me encanta, ahora sí me gusta cómo queda esta blusa. No sé si cuando esté en el lugar le cambia la parte de abajo, pero bueno, de momento así se ve bien.
Otra opción muy parecida es esta blusa que tengo puesta de hombros afuera, por eso es que digo que se parece. Y debajo tengo puesto un pantalón. Al lugar que voy, al lugar que estoy yendo, tiene mucho campo. Es mucho campo. Está principalmente, los paisajes son de campo y tal. Y por eso es que estoy buscando ropas que se identifiquen más con el lugar. Tiene mucho verde. Estoy bien fajada ahí también, buscando la manera de tener colores que contrasten con el área. Y bueno, creo que esto no estaría mal. De momento. Esta es la versión preliminar. Ya todo lo descubrirán la semana que viene. A todo esto creo que le faltaría algún detalle, algún accesorio, no lo sé. Pero bueno, el concepto es este. Esta combinación tal vez no, definitivamente no tiene nada que ver con el campo, tiene mucho más que ver con ciudad. Pero es algo que tenía en mente hacía días, y como de todas maneras tengo que hacer mañana fotos para dejar adelantado contenido para ustedes, creo que esto es algo que puedo usar mañana. Ya de paso aprovecho y se los muestro por acá. Exactamente lo que están pensando. Si se dan cuenta, todo es reinventando lo que ya yo tengo. Ustedes saben que es bastante complicado ya de por sí comprar ropa y zapatos acá. Y bueno, uno tiene que andar utilizando y jugando con lo que ya tiene. Por eso es que siempre me van a ver con las mismas cosas. O más o menos, siempre hay que tener algo nuevo. Pero bueno, no sé si me entenderán. Y este abrigo, por supuesto, lo vieron en una de las últimas fotos. Y hablando de inventar, por supuesto, no podía faltar mi colección de pañuelos, que ustedes saben. Hace unos 2 o 3 meses aprendí una nueva manera de atarme los pañuelos. Y para eso es que estoy utilizando estos cordelitos de acá. Les voy a mostrar ahora mismo. Y eso sería otra opción más. O bueno, 2 o 3 opciones más. Ustedes saben que de un pañuelo yo me saco como 40 fotos. Técnicamente lo que hago es atar los cabos del pañuelo con estos dos cordeles. Aquí tengo dos, caballeros, tengo dos cordeles. Y esta vendría siendo la parte un poco más complicada. Para esto es que sirven los cordeles. Es así y así. Y quedaría este estilo de pañuelo. Los cordeles luego ya los enredo acá y queda fija la blusa. Y ¡tarán! Ahora les voy a mostrar cómo queda sin el abrigo debajo, por supuesto. Y así vendría quedando mi nueva blusa. Mi nueva blusa. En este video. Entonces, les quería hablar antes de irme, ya casi me estoy despidiendo, como se pueden dar cuenta de ello ahora mismo, pero quería hablarles hoy, me acuerdo, del tema de los vlogmas. Casi todo el mundo está haciendo vlogmas, a mí me parece una propuesta interesante y aparte crea mayor interacción con ustedes y tenemos más contenido de nosotros los creadores y tal. Pero, por supuesto que hay que correr un montón, estar arriba de ello, mi cabeza se puede fundir, como decimos aquí en Cuba. Y creo que no voy a hacer estrictamente vlogmas, pero digamos que este mes puede que aumente la frecuencia de contenido. Por supuesto que sí. Y eso lo vamos a ver, sobre todo la semana que viene,
en los próximos videos que se vienen. Ya ahí finalmente, tranquilos, en el próximo video sí o sí van a descubrir todo sobre el lugar que vamos. Igual hoy les dejé un montón de pistas. Si no se han dado cuenta todavía, bueno, es verdad, es un poco complicado averiguar a dónde voy sin yo decir a dónde es, pero bueno. Ya sabrán en el próximo video de qué se trata. Y ya está, yo de momento voy a correr a terminar de armar los looks que les mostré hace un rato, a pintarme las uñas, arreglarme un poco el pelo. Mañana tengo una sesión de fotos, tengo que adelantar el contenido para dejarla adelantado a usted. Eso va siendo todo por el día de hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme. Un beso enorme y cuídense por ahí.